El día de hoy en este video les explicaré cómo podremos resetear el nuevo decodificador de Total Play TV en su versión STV. Así es que bien, empecemos con el video. Lo primero que deberemos hacer es ubicar el botón de WPS, este se encuentra en la parte de atrás del decodificador. Posteriormente también ubicar el botón de encendido y apagado, que este se encuentra en el lado del costado derecho del decodificador. Una vez que los ubiquemos, es importante que los presionemos al mismo tiempo durante 10 segundos. Una vez que notemos que el decodificador comienza a apagarse y nuevamente comienza a reiniciarse, es en ese momento en el que debemos soltar los botones. Podremos notar que el decodificador comienza a reiniciarse como si lo hubiéramos apagado y encendido nuevamente, por lo que este proceso será totalmente normal. También es muy probable que notemos que el decodificador comience a actualizarse o a descargar alguna actualización, por lo que este también será normal. Una vez que culmine la actualización, podremos ver que nuevamente nos pedirá que vinculemos el decodificador con Alexa. Una vez hayamos vinculado el decodificador, nos mandará al menú principal y ya podremos utilizar el decodificador con normalidad. A este punto ya todo el decodificador estará restablecido, es decir, no tendremos ninguna cuenta de ninguna aplicación registrada. Así es que bien, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos estaremos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.